secretos de novelas y calla corazón. Hola, mis soles, ¿cómo les va? Muy buen domingo. Ay, qué suerte que nos encontramos los domingos. Porque los días de semana, bueno, vamos disfrutando de las diferentes novelas de acá, de la pantalla de Canal 9. Y el fin de semana agarra, viste, como un bajón porque no nos encontramos. Pero llega el domingo, después del mediodía. ¿Qué comieron? Sí, la pasta de los domingos. No, ya sabemos que acá nada. No, ni siquiera el salamín pasaron con el quesito. No, absolutamente nada. Pero bueno, no importa. Me están hirviendo agua, así que para mí esto es el tema. Anda, la pasta, hoy les ha tocado pasta, pero a mí nada. Ni siquiera un ñoquisito, ¿no? Bah, espero que el 29 me conviden, porque si no se va a armar un lío acá impresionante. Bueno, ya estamos juntos acá haciendo secretos de novelas. Y hoy le tengo una sorpresa. Les voy a preguntar de todo, todas las cosas que ustedes quieren saber, que nunca nadie les preguntó, porque viste, cuando nosotros vamos a los programas nos pregunta cualquier cosa, nos pregunta todo lo que no queremos contestar. Por eso yo los invito acá a mis amigos, la gente con la que he trabajado, y les pregunto las cosas que realmente nos gusta contar, que nadie sabe. Y hoy, mi invitado de hoy es un rebelde güey, un sinvergüenza sin igual. Este argentino en Nueva York o acá, en Noches de Ronda, Noches de Jazz y Love, se lo ha visto deambular. Aquí o allá, así o asá. A este alma pirata no para de conquistar. Desde las amas de casa desesperadas hasta la viuda de los jueves. Sí, como Micaela y Celeste, pobrecitas, que parecen ángeles. Este, ni siquiera sus matrimonios y algo más le supo respetar. Se ve que secretos y sabores a la carta este hombre bien sabe guardar. Y por mucho teatro que hizo con mi mamá, ni nosotros y los otros lo pudimos domesticar. Y ahora sí, basta de dilatar. A él lo voy a presentar. Hoy conmigo el señor Roberto Antier, un hermano del alma para conversar. Oh, qué lindo, gracias. El stand-up que me hizo. Viste, la chica me hace todo. Hace stand-up, pero sí, da. Muy bien, qué hermoso. No va a ser fácil esto. No, nunca ha sido fácil. No. ¿Por qué lo va a hacer hoy? Porque hoy hay cámaras. Entonces la gente nos va a descubrir. No, se va a aburrir diciendo, ¿de qué se están riendo estos dos? Porque hay mucho código. El que solo se ríe. Sí. Vos sabés que de todo, cuando fui a hacer la presentación, digo, solo nos cruzamos trabajando en Parecen Ángeles, en la obra de teatro. Justo hace un rato estábamos hablando de ella. Y después no. Después no, yo... en estudios de televisión. Claro. Todo el tiempo, donde ibas a ver a tu mamá. Claro. Tu mamá me decía, Carolina, me hace celos. Porque yo, cuando digo, aparece un personaje para tu edad, aclaremos que la mamá era muy amiga de mi mamá. Entonces, cuando yo empecé a trabajar, realmente tuvo una actitud muy maternal hacia mí. Y cada vez que en los libros, allá hacía un programa que todos los... las semanas hacía un personaje diferente. Claro. Y a veces tenía hijos y a veces no. Y a veces los hijos eran de mi edad y a veces no. Yo tenía 17 años. Entonces, cada vez que había un hijo, decía, ¡ay, para el nene! Entonces, mi hijo. Y Carolina me dice, ¿qué hijo? Cuesta creer esta reacción en Carolina. Yo sé que... No es habitual en ella. La verdad que, claro, cuando me causó gracia también, porque en el listado de trabajos, digo, claro, el teatro de Irma Roy, digo, claro, sí, esa era la época... donde yo iba mucho y, claro, te veía un montón y mi mamá siempre decía, es el hijo de Violeta Antier, ¿viste? La mamá. No, y coincidimos, me parece, también en la... ¿En dónde? En la de Canal 13, que tuvo dos ciclos. ¿Que tuvo? ¿En Vínculos? Ah, pues sabes que no estaba Vínculos. Ay, no estaba Vínculos, para ponerlo en la presentación. Es verdad, ahí nos cruzamos y después pasaron Lo que pasa es que no tuvimos escena juntos. Sí. No, porque esto cuando... nuestros personajes, digamos, las historias no se cruzaban. No. Y este, me pasó con Pablo Novak. Sí. Mi amigo hace 35 años. Hicieron ese espectáculo divino. Que estamos haciendo en quinta temporada, pero que lo hicimos para hacer algo juntos. Porque digo, con las personas más cercanas la vida, dedicadas a lo mismo que yo, no nos tocó trabajar juntos. Tu caso, claro. Y el caso de Pablo. Eso es bueno cuando uno hace autogestión, ¿no? Que uno puede armar con la gente. ¿Qué te debes? Y me debo hacer laburar con este. Tal cosa y tal otra. Bueno, contame un poco, justamente acá empezamos desde la infancia. ¿Dónde naciste?
Nací en Capital, en la clínica Marini. Este, hoy es un restaurante, creo. Qué suerte. Sí, sí. Vos naciste en la Marini también, creo que todo, hay una época... Vos sos más chica que yo, pero digo, hay todo como una época... En, que... en la de Imo. Yo nací donde estaba el teatro La Salle. Ah, sí. A media cuadra ahí nací. Sí, yo no podía nacer de otro lado, que no sea a media cuadra de un teatro. Oh, terrible. ¿Y viviste acá? Sí, sí, toda la vida. Ah, en Capital. Toda la vida, en Capital. ¿Y en... la familia cómo estaba compuesta? Papá, mamá, hasta que mamá falleció en el 70, yo tenía 7 años, mi hermano Ramiro tenía 3. O sea que tenemos hermanos. Tengo un hermano y 3 medios hermanos, por parte de mi papá. Claro. Mi papá tuvo 4 matrimonios. Ah, bueno, prolífero. Uno anterior con 2 hijos, el mío, yo soy el mayor, con otros 2, un tercero con 1 y un cuarto que no tuvo hijos. No, siempre que lo conté parecía como que el tipo era muy mujeriego. En realidad lo que el tipo era formal. No, bastante estable, claro. Porque el tipo creía en institución matrimonial, porque puso el gancho 4 veces. 4 veces. Siendo abogado, sabiendo toda la complicación que podía llegar a tener, 4 veces puso el gancho. Bueno, pero a lo mejor como sabía abogado, sabía cómo desligarse. No, creo que era como protegerla. Me parece que siempre lo miró con esos ojos. Y contame una cosa, porque la tuviste, digamos, poco tiempo a mamá. ¿Qué recordás de así como juegos infantiles, esta cuestión de tener una madre? Viste que las madres actrices son como creativas, son diferentes. Sí, Dolores, la hija de Graciela Dufo, sí, dijo el otro día, un símbolo de ser hijo de actor es dibujar en la parte de atrás de los libretos. ¡Es cierto! Y no hay nada más exacto que eso. Pasa con mis hijas hoy. No, mi mamá era una gran dibujante. Ah. Cosa que yo descubrí de chico. A mí me gustaba mucho, estaba muy de moda las series con superhéroes. Bueno, por supuesto, el Batman famoso, el Batman de actores, no de dibujitos animados, sí, ¿no? Sí, claro. Y entonces yo quería, como las nenas quieren todas las princesas, sí, yo quería todo, el del Hombre Araña, quería el de Superman, quería... Mi mamá ya estaba enferma. Y en la cama tenía un blog que las hojas de colores cambiaban, ¿viste? No eran todas las hojas del mismo color. Del mismo color, sí. Y dibujaba dos figurines. Yo me acuerdo, 2 figurines en cada uno. Sí. Y entonces yo le traía la revista del Hombre Halcón y ella dibujaba y lo dijo, ah, exacto. Entonces, bueno, terrible. Porque yo decía, si te morís, no, pero si te salvás, ¿me vas a hacer este? Mirá, porque en algún lugar se había hablado algo y la inconsciencia del chico es que hablaba en esos términos, ¿no? Así que, ¿y qué jugabas? Te cagué el domingo. No, para nada. Pero no, me acordé eso dibujando, que fue dibujando en su lecho, no era que dibujara, nunca la vi dibujar sentada. En realidad lo que estaba pensando es que vos diciéndole de esa manera era como un compromiso, mirá, para que siguiera, mirá, viviendo. Nunca lo vi así, claro. Sí, sí, no te vayas que tenemos pendiente. No te vayas que tenemos pendiente los trajes. Sí. ¿Y a qué jugabas? ¿Qué recordás con tu hermano? Así, ¿peleas de hermano de siempre? Recordábamos, mejor saltar en los colchones mucho, eran colchones altos así, bailando el Libro de la Selva. Me gustó mucho la música del Libro de la Selva. Creo que mi primera aproximación a los musicales, uh-huh, del cual luego me hice mucho fanático, después estudié mucho, después me hice casi experto, por lo menos como espectador, sabía poder ir a un programa de preguntas y respuestas, y después hace 10, 15 años que le dejé de seguir las actualizaciones, no estoy al corriente de los nuevos musicales, pero de los tradicionales sé mucho. Y cuando yo decía, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? Cuando yo cumplí 5 años, mi mamá me regaló una colección de libros de Walt Disney que tenían, sí, las películas, sí, y que era un simple, que de un lado venían las canciones, y que cuando Campanita de Alada Peter Pan tocaba, tenías que dar vuelta a la hoja. No sé si te acordás, sí, de la colección. Sí, sí, sí. Y del lado B tenía las canciones. Y yo gastaba el lado B. ¿Me gustan? Las canciones, evidentemente. Cuando yo fui a estudiar música a Estados Unidos, sí, a los 25 años, esto mi mamá me lo regaló a los 5. Lo habré dejado de escuchar a los 10, 11. A los 25, estoy buscando partituras y qué sé yo, y veo partituras de Disney. Y me las compré. Me senté en el piano y las toqué, todas las que tocaba cuando era chico, cuando no las había estudiado nunca. Habían quedado grabadas en mi memoria y yo todavía no era pianista cuando las escuché por última vez. Y sin embargo hice ¡rum! Y sonaron todas. O sea que, evidentemente, lo que uno hace a esa edad queda... Bailamos el Libro de la Selva, la canción del mono y el oso. Sí. O sea, esa fue una semilla que dio sus frutos. Sí, sonaba mucho, 3 musicales, My Fair Lady, Porgy and Bess y West Side Story. Eso sonaba, mis viejos iban a ver la película, no existía el videocassette, no existía nada que te podías comprar de la película, la banda de sonido. Entonces eso sonaba mucho en mi casa. ¿Y las salidas así eran al cine? Bueno, mucho al cine de Los Ángeles, como es dable suponer. Oh, ¿eh?
ir a hacer teatro. Las sotas se van cayendo. Sí, bueno, bueno. Cine Los Ángeles, el otro día dicen, ¿qué? Sí. Bueno, cumplí 51, sí. Soy del 63 como Fito. Pero me acuerdo, el otro día Mirta Legrand estaba hablando de una cosa de hijos de actores yendo al teatro. Sí. Y yo me acuerdo, luego supe que era el Colón de Mar del Plata. Sí. Que mi mamá estaba, me dejó en un palco, y yo me acuerdo las tres sillas solito, que en los palcos no había nadie arriba de todo. Claro. Entonces estaba así, y yo me estaba haciendo pis agudo, pero... Literalmente. Sí, pero imposible de sostener. Y yo miraba, así, me acuerdo, ínfimo desde el escenario, claro. Desde la mirada del nene. Y veía, y no venía, y de golpe aparece en el cielo y digo, ¡mamá! ¡Pis! Me estoy haciendo pis. Y me acuerdo 60.000 caras dándose vueltas, haciendo shhh, otro riéndose. Y mi mamá la veo que sale del escenario, hoy como actor digo, evidentemente hizo un segundito. ¡Un mutis! Sí, y mandó un compañero que me llevó al baño. Eso te iba a preguntar, ¿la acompañabas a los laburos? Sí. Eso que nos toca, viste, que a los hijos nos toca de no actores. No muchísimo, pero, a ver, no diario. Mucho fui, porque recuerdo muchas, pero no me acuerdo mucho, dormir en mi casa y mi mamá irse al teatro, o sea, también era... Como el trabajo, como tiene que ser, si el chico va al colegio al día siguiente, digo, pero bueno, el Colón de Mar del Plata después estaría siendo temporada, digo, en verano sí, mucho más. En verano mucho más, claro, las temporadas en Mar del Plata son fatales. Yo, y veo fotos de tu vieja... Sí, cumplimos años. Sí, en enero. ¿En verano? Sí. Claro. Ya sabemos lo que es eso. Ni un compañerito del colegio. Están los amigos del verano, que lo ves todos los veranos. Y en el... Los hijos de los otros actores. Claro. Ya mencionamos un par. Pero además, había algo en el maquillaje que era muy de la época. Entonces, veo fotos de tu mamá. Sí. Parecida a la mía. Veo fotos de la Borges, de Bárbara Mujica, ¿no? Como una camada... Del tipo de cómo se delineaban la ceja. Claro. Y eso que... Las nenas hoy por ahí, si ven a alguien de esa época, dice, ¿trabaja la abuela Viole? Porque hay como una cosa generacional. Que estaba impreso. Sí, en el maquillaje, por lo menos. En las fotos de Anne-Marie Henrich, por lo eso menos. Eso ni hablar, aparte estaban dibujadas. Tenía un retoquecito, pero hoy se cotizan muy caras. Sí. Hoy se venden en la Feria San Telmo carísimas. Y yo dije, quería comprar los originales de mi mamá. Y fui, está la hija ahora. Ah. Ahí a una cuadra de tu casa. Sí, claro. Y entonces le digo, quería ver, sí, ¿de quién? De Violeta Antier. Me hizo una pausa y me dice, claro. No, las especiales de los amigos la tengo en casa. Esa te la tengo otra la semana que viene. Ah. Qué lindo escuchar eso. Pues vale, sí. Y llegaste a la adolescencia, ¿cómo la pasaste en esa época? Bien, mal. Fui al liceo militar. 76, 77, 78. Bien de la época, parece. No, 76, buena. 77, perfecto. 78. No, pensándolo bien, buena época porque no había peligro de que... Sí, claro, si nadie se iba a acusar de nada. Claro, estaba... Y estaba en la escuadra de teatro. ¿Te gusta el término? No, me mató. Cuando lo leí, me mató. En la escuadra de teatro. En la escuadra de teatro. Sí, porque había escuadra de todo. Viste que las cosas no son muy proclives a lo curvo. Primero explícame por qué cambiabas tanto de colegio. Porque te mudabas o... No sé, por ahí la cuota era alta. Era alta y hubo... Sí, ¿no? Cuando mi mamá falleció, mi viejo tuvo un quiebre económico fuerte, entonces igual no me quiso cambiar de colegio, yo iba a la Argentina Modelo. Sí. Fui un año al Bayard, pero fue el año que murió mamá, o sea, todavía estaba mamá, y fui al Bayard, como que me quedaba más cerca, yo vivía en Libertador y la Finur. Y el Bayard quedaba... Sí, ahí nomás. Ahí nomás. Y tercero, cuarto y quinto fui a la Modelo, ya en quinto me puse un solo turno, con lo cual yo creo que... El quiebre económico que tuvo cuando murió mamá fue haciendo un goteo hasta que en quinto no se podía. En sexto fui a un privado también, del que me hubiera quedado siempre, pero cerró ese año el colegio. Y séptimo terminé en el Castelli con Mariano Val y Sebastián Borstein. Porque uno tiene siempre referencias. Claro, referentes del ambiente. Claro. Y después caíste en el Sarmiento, fuiste al Sarmiento. Fui al Liceo Militar, sí. di el ingreso. A mi papá le traía mucho... todo el tema de aula, todo el tema intelectual, el ingreso era muy, muy estricto. Tenías que estudiar mucho, y yo imagino hoy un tipo viudo teniendo que ocuparse de las cosas, saber que la parte de la educación está bien orientada. Entonces di el examen, eran 1000 y pico exámenes, entré octavo de camada, entonces, digamos, tuve como un buen desempeño de aula, que me permitió hacer cuarto y quinto casi sin abrir un libro. Yo cuarto y quinto... Todo lo que decían ya lo había visto. Yo miraba y decía, pero esto, ahora lo dan.
Realmente estaba muy avanzado lo que daban. No, porque yo cuando leí del Liceo Militar al Sarmiento, vos sabés que el Sarmiento queda relativamente cerca de Lenguas Vivas, que sí, es donde fui yo. Claro, la otra punta. Y los otra punta del Sarmiento eran como... Pero estaba Mariano Val. Y claro, estaba, por y estaban eso, cinco, lo bien que hacíamos. Y cinco, seis compañeros del liceo tenía yo de compañeros. Era medio como... Bueno, también tenía que ver que el Sarmiento estaba a una cuadra y media de mi casa. Mi papá había ido al Sarmiento. Claro, lo recordaba de 50 años antes, ¿no? El Sarmiento. Y en ese momento, a lo mejor ahora el Sarmiento volvió a ser lo que fue en su momento. Pero el momento que yo fui, medio era como... Tomaban lo de los otros colegios. Sí, era medio... La pasé bomba y me divertí mucho. Pido disculpas si digo que en aula no era tan exigente como era el liceo. No, bueno, viste que cada colegio, no, yo me acuerdo que nosotras huíamos de ellos. O sea que la adolescencia la pasaste bien, como con cierto orden, digamos. Sí, no me pude recibir de bachiller porque me hizo una cosa muy fea la rectora del Sarmiento. Nosotros juntábamos fondos para ayudar a unas escuelas de frontera. En esa época se ayudaban, los colegios de capital ayudaban a unas escuelas de frontera. Y yo empezaba a hacer DJ. Entonces dije, haciendo una fiesta, yo donaba todo lo que hubiéramos hecho, todo, con tal de pasar música en una fiesta. En Casa Suiza. O sea, usaba ir a Casa Suiza en Rodríguez Peña al 200. Entonces me dijo, sí, bueno, veo, qué sé yo, bla, bla. Y tardó tanto en decir que sí, que cuando dijo, bueno, ok, ya quedaban 5 días para hacerla. Mi inexperiencia de 16 años no fue decirle, no, ahora no. Ahora no. Corramos la fecha. Dije, bueno, tanta gana tenía, bueno, qué sé yo. Fueron 8 parejas. Cuando el lunes, ella que gastó en el afiche, gastó en el salón y que esperaba que yo viniera con la carretilla, le dije, no, pero con tan poco tiempo, no sé qué, dijo, ah. Y a partir de ahí empezó una cosa, yo me quedé libre. Persecutoria. Sí, yo me quedé libre por faltas de educación física cuando yo presenté un certificado porque yo trabajaba. A la mañana del Sarmiento y a la tarde trabajaba. ¿Qué hay que hacer? Presentar un certificado. Todos mis compañeros presentan un certificado. Cuando termina el año me dice, ah, ¿usted está libre? No, si yo tengo 9 y pico en todo, 8 y pico. No, pero en faltas. Si yo tengo un certificado, pero no está sellado por el Ministerio de Trabajo en diciembre. ¡Epa! Y ahora me lo venís a decir, claro, Juan Perugia. Juan Perugia, y ahora me lo venís a decir. Y creo que, no sé, que mi viejo tendría que haber hecho algo. Pero bueno, y una bronca, dije, mira, voy a ser actor. Los conocimientos los tengo. O sea, que la secundaria, ¿por qué la que tenés? ¿Por el título o por los conocimientos? Los conocimientos los tengo. El título no lo preciso para esto. Y al año siguiente, tenía tanto tiempo libre, que lo voy a hacer de nuevo. Hice de nuevo 5.º año. Claro. Hasta que algo profesional me lo impida, y en un momento me tuve que ir a hacer una película al sur, y ahí corté. ¿Y cuándo surgió la...? O sea, que si en el Sarmiento me quieren dar el título de bachiller, lo tengo recontracursado. ¿Y cuándo surgió las ganas de ser actor? De toda la vida. ¿De toda la vida? Sí, como vos, de toda la vida. Los que payaseamos en el colegio, los que... Yo igual, viste, yo me rebelaba. Yo en un momento como que aflojé. Pero a los 15 estabas en la escuela de tu mamá. Ay, sí, ahí empecé. Pero hasta los 15 era como, viste, cuando te dicen, ahí, ¿no? ¡Ay, qué linda la nina! Fue a los 15. Claro, a los 15. Lo que pasa es que vos todavía eras simultánea de tu mamá. Claro, claro. Yo... vivía con el recuerdo de mi mamá. Entonces, yo veía a Jacinta Pichimahuida. Sí. Y decía, todos tienen mi edad. ¿Por qué no puedes ser actor? Si hay niños actores. Y mi viejo, no, que tenía que terminar el colegio primero, que si seguía teniendo ganas, bueno, lo que diría cualquier padre, o que somos padres. Y finalmente, nada, admiraba mucho a un primo mayor, que estudiaba medicina, y yo ya iba a estudiar lo de Ricardo, y anatomía lo estudiaba lo de Ricardo, y yo quería todo con Ricardo. Y entonces, Ricardo médico, yo médico. Vamos, a caballito de eso. Estas cosas, estas empatías se dan. Cuando yo empecé a estudiar piano en el Conservatorio Williams, que quedaba enfrente de la Argentina Modelo, un compañero mío que estaba todo el día conmigo, Juan Casas Bella, que estábamos todo el día juntos, dijo, yo quiero piano. No, dijo, quiero, ¿a dónde vas? A piano. Bueno, voy a piano. Si yo iba a básquet, iba a básquet. El tipo es director sinfónico. ¡No! O sea que le diseñaste la carrera. Claro, y él venía, yo estaba en segundo y estaba en primero, pues siempre, pero seguíamos juntos y íbamos a estudiar juntos. Entonces, en esto de imitaciones, yo le imitaba a mi primo Ricardo. Y un día, nada, fui a Mar del Plata a tratar de arreglarme con una novia con la que no me pude arreglar y conocí accidentalmente a un jefe de prensa en un cumpleaños que estaba hablando que al día siguiente estrenaba Alfredo Alcón una obra de teatro y empiezan a hablar, no, Alfredo es lo mejor que hizo desde tal cosa. Ah, porque a mí me gustó más tal otra. Y se empezaron a ir para atrás y en un momento empezaron a hablar de cosas de mi vieja sin saber que yo era el hijo. Y yo estaba en la reunión ahí, escuchaba y la nombran a mi vieja, le digo, ¿pero se acuerdan de Violeta Antier? Se dan vuelta y me dice, sí, obvio.
es raro que te acuerdes vos que sos tan chico. Le digo, pues soy el hijo. ¿What? ¿Y Alfredo sabe que vos estás en Mar del Plata? No. No, venís mañana al estreno. Y fui a Historia del Zoo, vi lo que hacía ese príncipe en el escenario, y dije, no, esta es mi vida. Esta es mi vida. Esto es. Colgué la carrera en una función de teatro. Dije, esto. Diría Lelutier, dejé medicina faltándome 6 años para terminar. Claro, claro. Y me morí, empecé a ir todos los días a ver la función, y después a comer con él, con Rivera López. Ah, yo no sabía, yo digo, ¿por qué se impresionó tanto con Alfredo Halcón, teniendo ya una mamá actriz, o sea, con un medio que era afín a él? Pero porque, claro, porque pasó todo, claro, esto. Porque él era amigo de mi casa, él venía, claro, a lo de mi vieja. El primer día me dice, yo estoy contando demasiado, ¿no? No, porque no, entro en confianza con vos y me olvido. No, y Alfredo me dice, yo la quería mucho a tu mamá, pero la quería. Como que me dio a entender que era... Sí, sí, sí. Una admiración. Un enamoramiento. Claro. Y todos los días la llevaba después de la radio. Y ustedes vivían en la Avenida Libertador, que tiene una vereda muy ancha. Ella, desde que bajaba del coche hasta que llegaba, a mí se me hacía eterno. Y yo decía, apago el motor, bajo y le digo. No es que bajaba y entraba. Todo ese recorrido que a mí se me hacía eterno, todas las noches de Dios, decía, mañana le digo que la quiero, mañana le digo que la quiero. Y un día se murió y nunca se lo dije. Cuando quieras a alguien, decíselo, porque no sabes cuándo va a sonar el teléfono y te van a decir que se murió. Me encantó la anécdota. Y la dijo en Clarín hace 3 años. Porque yo digo, cuando le leí hace 3 años en Clarín, digo, quizá no aquello... No tenía por qué rescatarlo, claro. Claro, quizá aquello es una cosa con el hijo de esta persona que para él... Hicieron tanto rubro y tanto... El primer premio internacional que tiene la Argentina lo tiene mi mamá con Judith, una obra con Alfredo. El Hamlet con Alfredo, el radioteatro con Alfredo, digamos, era... Y entonces, que lo volviera a decir en Clarín... Digo, va más allá de ser condescendiente con el chico, me pareció. Digo, realmente lo impactó. Un tipo tan gracioso como Alfredo, que todos los que lo conocimos hablan del humor, uno tiene el Alfredo trágico, sí. Y hablamos del humor que tenía, y dice que Violeta Antiel le enseñó el humor, que él era un serio, que él, mi mamá venía y le cambiaba cosas. Se estilaba, ya que hablamos de novelas, que la novela, que el radioteatro, lo terminaba el galán. La última palabra fuera del galán. Entonces Alfredo me decía, yo tenía un último parlamento que decía... ¿Me amas? Sí. Entonces estaremos juntos hasta que los últimos solos del horizonte... Ya, el drama. Y mamá decía, bueno. Y él se moría. O sea, mi vieja lo esperaba todo lo que yo decía, está bien. Y remate. Sí, remataba. Vos decís que sos un buen rematista, pero eso me lo vas a contar en el próximo bloque. Estamos disfrutando acá con el señor Roberto Antier, mi amigo. Oiga, ¿cómo leyó? Hermano del alma. Sí, leyó. Para hoy se preparó, ¿viste? Y nos seguimos viendo después de un corte acá en Secretos de Novelas. Son secretos de novelas. Y calla, corazón, no le digas cuánto adoro este sufrir. Que transita del engaño a la pasión. Son secretos de novelas. Y sí, estoy con mi amigo Roberto. Ya estoy un poco distraída. Recién me dijeron que venís al aire. Encima que no me dan de comer. Me tiran acá 3:30 de la tarde, 4, sin, y quieren que preste atención. No se puede. Sin comida, mi mamá siempre me dijo, el cuerpo no tiene el motor para que funcione. Bueno, antes de seguir con esta charla tan, tan interesante, le voy a dar un consejito esta tarde. Tu hijo busca seguridad en vos cuando se lastima. No le falles. Mertiolate anestésico, el único que calma el dolor al instante y desinfecta las heridas. Con Mertiolate anestésico, las heridas ya no duelen. Dale, poneme. Nuevo Mertiolate anestésico que anestesia la herida, durmiendo la zona, eliminando el dolor. Nuevo Mertiolate anestésico. Las heridas ya no duelen. Usted es de esta camada sub-50, pero tiene la adicción de las de antes. Podría ser locutora, pero tiene la adicción Hola, de la madre. ¿Qué tal? No, aparte, me creo... No, pero aparte... Cuando viene... Tu mamá me decía, tal frase decirla diferente es porque es final de bloque. Dice, pero el actor, pero el personaje no sabe que es final de bloque. No importa. Pero vos decís así. Sí, aparte dame tres. Me creo que soy. Sí, escucha. Olvídate. ¿Cómo conseguiste el primer trabajo? ¿Qué recordás de ese? Tuve dos primeros trabajos: uno televisivo y uno actoral. Perdón, uno televisivo y uno teatral.
Mirá que fallido, ¿no? Uno televisivo y uno teatral. No, pues estaba pensando... O sea, que el actoral es el teatral. Claro. No, no, porque... No por el medio, sino por lo que a mí me tocaba hacer en cada caso. Lo primero que hizo fue, se llamó Dosi Bartolo, que era con Silvia Arazi. Y yo llevé currículums. Eso. Y una productora me llamó para un bocadillo que tenía 7 palabras. Con Alberto Irízar. Yo era un repartidor y entonces decía, che, Gallego, ya cambiaste no sé qué, cambiaste de reparto. Y yo frenaba y miraba y decía, ¿se nota cuando freno y miro? Yo tenía una pequeña transición en mi primer bolo. Bueno, mi amor, pobre, te quiero. Pobre. Yo creí que eso se advertía. Olvidado. Entonces después... Sí, te decían. Sí. Después Nacho Quirós me dijo, anda a ver. A Gustavo González al 9, anda a ver a Labia al 13, anda a ver al 11 a tal, anda a ver y repartí. Y me lo cruzo a Guillermo Bredston y entonces le dije quién era y que quería empezar a trabajar, qué sé yo. Entonces la llama Nora y me dicen, mirá, ya tenemos, era cerca de fin de año, en noviembre. Dijo, ya todo lo que vamos a hacer ya está escrito, ya están aprobadas las comedias que vamos a hacer, etc. Claro. Pero espérate, porque una vez por mes hacemos los Roldán y te puedo escribir una cosita, por lo menos para que debutes con nosotros. Entonces me agregó un personaje, lo que llamamos entre líneas, que te lo agrego acá y no afecta el desarrollo después de la historia. Entonces yo tocaba el timbre y era estos... El cartero 1120 que la atiende deferente trae cartas o lo que sea que encierran una emoción. Feliz año, le desea con salud y sin inflación. Entonces, está para hoy, por lo entonces, de la inflación. Como Tato Bores, ¿no? Monólogo de los 62. Claro, okay. Igual. Entonces, siento a toda mi familia a verlo. Por supuesto, le digo, el que parpadee no me ve. O sea que, atentos, ¿eh? Atentos. Estamos atenti. Todos así, qué sé yo. Ya pasó. Sí, ahora hay que ver porque al final leen el elenco. Que también pasa. Que no me pasó en el otro. El otro que me había llamado Laurita Garabano. Sí. No me... Lógicamente, no nombran el elenco al final. Y ellos en los Roldán o en las comedias, de 7 bloques, en el séptimo, leían cartitas que le mandaban y nombraban el elenco. Nombran todo el elenco y no me nombran. No. Y yo termino de nombrar al último y digo, ¡ah! Y tenemos un debut muy especial. Ay, no. Que es el... Y yo casi me muero. Qué bueno. Entonces, para mí, dirigir a Guillermo, que hacía mucho que no hacía teatro, y al día de hoy es lo último, lo más reciente que hizo. Poder dirigirlo. Le llevé incluso un póster de Hamlet, de mi vieja y halcón, que está él. Ah. Desde le conseguí, fui a lo de Ronald Shakespeare y me dio... Lo de... Y dirigí la jaula de las locas. ¿Qué se hizo eso en Carlos Paz? El nuestro se hizo en Carlos Paz. Claro. Sí. Guillermo lo hizo en Carlos Paz. Yo fui a hacer una cosa de televisión con Miguel Ángel Rodríguez. Sí. Y nada. Había una cosa que precisaban director actoral. Dije a Miguel, tira mi nombre. ¿Sí? Claro. Ah, claro, totalmente. Y yo como lo de halcón, dije, me lo dice para... Me llamó José Telefe y me sentaron. Bueno, el hijo de un amigo nuestro, de Berta Rex. Sí, Mariano. Me llamó Mariano y me ofreció la dirección de eso. Nada, empecé a tener muy buena respuesta de los actores, como diciendo, ay, ¿cómo cambia cuando es un actor el que te dirige? ¿Cómo entiende? Bla, bla. Y empezó a aparecer una cosa así. Y Miguel me dice, yo estoy por hacer La Jaula de las Locas, Miguel Ángel Rodríguez, con Fernando Peña. Y necesito que me des un coacheo, vos vendrías a mi casa, qué sé yo. Le fui a la casa un mes y pico. Me quería pagar divino. Yo le digo, de mí loco, para mí es un placer hacerlo, qué sé yo. Y el tipo no paró de hablar bien de mí. Finalmente no lo hizo Peña, lo hizo Carnaghi. Carnaghi. Y cuando se hace la versión para Carlos Paz, cambian todos, los protagonistas, todo. Y ahí Miguel dice, esto lo tiene que hacer Roberto Antier. Lo llaman Olivieri, me junto con Olivieri, me preguntó 2-3 cosas y Oli le dijo a Faroni, esto lo tiene que hacer Roberto Antier. No a medias, esto lo tiene que hacer Roberto. Dijo Carlos Olivieri y Miguel Ángel Rodríguez. Y con Emilio, dice. Con Emilio. Entonces es como si dijeran, vos querías volar, toma el Concord. Porque era La Jaula de las Locas, Emilio Dizzi, Rodolfo Rani, Bredston, Mercedes Carreras. Sí. Toda gente que ya estaba consagrada cuando yo empecé. 2 meses después, me dan la dirección del Zorro, Alejandro Farrell, estaba en la producción del Zorro, y dijo, sin haber visto La Jaula, se la jugó. Entonces yo le debo esto a esas 3 personas, a esas 4 personas. A Faroni,
a Olivieri, a Miguel Ángel Rodríguez y a Alejandro Farrell, que confiaron sin ver si yo podía hacerlo. Me dieron una cosa muy grande para hacer. Sí, yo me acuerdo lo de Carlos Paz, yo vi tu puesta, porque nosotros estábamos haciendo Flores de Acero. Sí, señora, usted los lunes y martes en el mismo teatro. Claro, y después hacíamos la gira. Y te preguntaba esto del primer trabajo. Vos sabés que yo siempre le pregunto, ¿cómo se consigue el primer trabajo? ¿No? Ese estrés. Y justamente el otro día estaba con mi hijo cenando y él me dice, pero ¿cómo es cuando yo vaya a trabajar? ¿Pero qué es el currículum? ¿Pero vos qué pones? Y bueno, hijo, al principio es el huevo y la gallina, le digo. Porque al principio pones no cómo está formado. Eso le decía yo. Al principio pones cómo está formado y, después, y que tenés muchas ganas y mucho ímpetu. Y después, ¿quién ya confió en vos y ya...? ¿Cómo fue cambiar tu nombre? ¿Quién te lo aconsejaron o vos dijiste tomo el apellido de mamá? Yo hice todo el primer año de Alejandra Boero, cuando yo estudiaba con Alejandra Boero, sí. Me puse Martín Antier. Que es tu segundo nombre. Que es mi segundo nombre, porque yo era Robertito en todos lados. Con mi papá era Roberto, yo era Robertito en todos lados y estaba un poco cansado y el Martín no estaba a estrenar. Entonces, me pareció que si me dedicaba a lo mismo, el mejor homenaje a tenerla a mi vieja y escuchar todos los días ese apellido, era llevarlo. Entonces me puse Martín Antier. Y al año, Alfredo me dijo, Alfredo Halcón, me dice, vos tenés un nombre muy... Es mejor para galán Roberto Antier. Aparte que tiene más sonoridad, no se da la cacofonía de Martín Antier, que hasta que sepan quién sos, no saben si es Martín o Martina. Se te junta el N con la A, y es Martín Antier. Ponete Roberto Antier. Entonces, gente que conservo, compañeros de Alejandra Boero, sí, del primer año, me dicen Martín. Claro. Yo me los encuentro hoy y me dicen, Martín. De ahí. Y eso fue. Y contame una cosa, ¿hace cuánto que vivís de la profesión? Y del primer día. Del primer día. Sí. ¿Siempre te dedicaste a esto? ¿No tuviste que hacer ninguna otra cosa? No. ¿Vaivenes, baches? Sí. Lo que pasa es que como yo estudiaba piano cuando era chico, como conté hace un rato, sí, estudiaba piano, En un momento lo había abandonado. Sí, me empezó a dar... el único bache donde realmente no podía vivir de ahorros, donde realmente se terminaba y no venía algo nuevo, y no venía, y se terminó, fue cuando Dromi privatizó en el 88 los canales. Sí. Y nos quedamos sin laburo, que uno dice, ay, bueno, lo que pasa es que en ese nivel de laburo te quedas sin laburo. No, perdón. Hacíamos Los Otros y Nosotros con Bebán y La Montanari, y nos quedamos sin laburo. Bebán, La Montanari, Tato Bores, todo Canal 13 se quedó sin laburo. Sí, sí. Y me llamaron para hacer eso. Eso fue en el 89. ¿No 88? Para mí no, 88. No, en mitad de 89 nos quedamos todos. Yo estaba haciendo Vínculos 3 y nos quedamos, chao. Nos dijeron a la casa de ustedes. Ah, 89, sí, sí, porque 88 sí. Yo estaba en la primera beca. Sí, sí, acordás el Martín Fierro, se rendió, sí, todos lo de, los lo actores. De María Valenzuela. Fue, fue antes, claro. Bueno, y fue la primera vez que me pagaron por tocar el piano. Me llamaron para ser Jesucristo Superstar, para ser pianista, director reemplazante de la orquesta y director de los coros. Y dije, sí, dale. Y agarré. ¿Pone? Y que hay que enseñarle esta línea, de este pentagrama, hay que enseñarle a ella, a ella y a ella. Sí, dale. Y entonces ahí fue la primera vez que viví de la música. Vos antes ya había aparecido en la beca a Nueva York. El año anterior, yo tuve dos becas, una como actor y una como director. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo surgió? ¿Cómo se te ocurrió? De la forma más... Suena un día el teléfono en mi casa, Duilio Marcio. Hola Roberto, te habla Duilio Marcio. Mirá, va a haber un festival que hace el CARI, Consejo Argentino para Relaciones Internacionales. Tienen show y no tienen showman. Y a mí se me ocurrió que vos podrías conducirlo eso. Ellos dan unas becas a Estados Unidos y tal, qué sé yo. A mí me divirtió lo de hacer de showman, que yo ya lo había hecho en otros lados, pero no había manera que Duilio lo haya visto. Entonces cuando lo llamo, digo, ¿cómo se te ocurrió que yo podía conducir un evento? Me dijo, por tu manera social, se me ocurrió, no es que te vi. Bueno, conduje, me dicen, los números van a ser este trío ya, que yo hay que presentarlo, bla, termino. Viene el presidente del CARI, el embajador Muñiz, y me dice, ¿te interesa una beca Estados Unidos? Plena hiper, 88. Sí, sí. 1 a 10, era fácil la cuenta. 1 a 10, bueno, medio como ahora, pero no que el dólar 1 a 10, la vida 1 a 10. Sí, sí. Con lo que vivías 3 meses en Estados Unidos, vivías 30 acá. Lo que costaba un CD en Estados Unidos, comprabas 30 acá. 1 a 10. Era imposible que alguien pusiera guita en vos, porque sí. ¿Te interesa una beca en Estados Unidos? Sí. Dije, obvio. Pero como diciendo,
¿qué me vas a pedir a cambio? Ah, bueno, porque entonces no sé qué, ahora me hizo llenar unos papeles y me mandó a Estados Unidos. 3 meses, mañana, tarde y noche, en estas cosas tipo fama, en estas escuelas de arte. Y viví como 2 años ahí adentro en esos 3 meses. Con decirte que empecé a estudiar TAP, hice 3 meses y entré acá en cuarto año. O sea, literal era un mes, un año. Tan intenso. Sí, claro. Impresionante. Y esa fue la primera beca. Y después, 8 años después, estaba haciendo una obra de teatro con Brandoni y Claribel Medina. Surge la posibilidad de presentarse una beca. Le digo, pero me da pudor, ya hace 20 años que soy actor, presentarme una beca. Si yo soy jurado, malo o bueno, Antía ya está formado. Claro. Y dice, pero presentate como director, dice Claribel. Vos tenés muy buenas ideas, se te ocurren cosas, presentate como director. Y anoté director nomás que para ganarme la beca y volver a estudiar a Estados Unidos. Y bueno, de ahí surgió que la gané. Cecilio Madanes me llama a mi casa y me dice, te quiero llamar para avisarte que te ganaste la beca, pero te quería llamar yo porque en el año 60 y pico yo le di la beca al Fondo Nacional de las Artes a tu mamá. La beca con la que tu mamá encuentra en un diario italiano que fue nominada como mejor actriz del mundo y ganó, fue una beca al Fondo Nacional de las Artes que le di yo. Y yo no sabía que estabas vos porque fue a sobre cerrado el concurso. Y cuando decidimos que era al número 329 que había que dársela, y abro, dice Roberto Antié, dije, déjame que lo llamo yo. Porque los que me conocen saben que, ni aunque fueras mi sobrino, si no tenés los méritos... Olvídate. Y es como un mimito al ego. Sí, ni hablar. En medio de todo esto, decir, bueno... Y aparte como una devolución ese de mamá, premio, ¿no? Del otro lado. Es como todo un... Sí. El anuncio. Pero, permanente eso. Permanente. Bueno, ahora vamos a hablar en el próximo bloque. Quiero que me hables un poco del tema de la música. Cómo es el tema, cuando empezó a surgir, que más o menos me contaste. Todo esto de Estados Unidos, lo de la dirección, vamos a seguir profundizando. Lo de rematista me preguntaste. ¿Qué? ¿Eh? Me preguntaste lo de rematista. Lo de rematista. Ahora te voy a preguntar de nuevo, tonto, me olvidé. Volvemos después. No hay un raviol. No, rúcula y mozzarella, pero olvídate, no hay el viejo raviol de ricota. No pidas acá, olvídate. Volvemos después del corte acá con más secretos de novelas. Son secretos de novelas. Y calla, corazón, no le digas cuánto adoro este sufrir. Son secretos de novelas. Seguimos acá disfrutando de la tarde de Canal 9 de Secretos de Novelas. Le he preguntado de todo. Igual habla. Ay, habla como yo. Viste que le das un pie y no termina más. Y entonces me gritan por acá. Va el corte. Pero paren un poco. Encima que tenemos un actor amigo que viene acá y habla. Ahora lo voy a hacer hablar. Contame lo de rematista. Soy un buen rematista. Porque yo he adaptado obras y de golpe... quienes me lo encomendaron, las encuentran muy graciosas luego de que pasó por mis manos. Entonces dicen, ¿por qué no escribís de cero? Y yo ahí explico. Yo escucho una situación y musicalmente siento que acá iría bien tal remate. El único lugar donde no me funcionó era en la comedia de mi cuñado, porque yo decía, ay, acá vendría también. Y Brandoni me tocaba el brazo y me decía, espera. Y 2 hojas después estaba el chiste, pues ya se le había ocurrido a Oscar Viale. Pero es Oscar Viale. Pero si no, a mí yo escucho la situación y digo, acá el tipo tendría que decir tal cosa. Y digo rematista porque es una especialidad, punchline, es una especialidad en las sitcoms de Estados Unidos. Está el que escribe la historia, el que da y el que remata. Que está sentado ahí en la reunión, escucha, acá que diga tal cosa. ¿Entendés? Yo me siento, me sentás con la hoja en blanco, que no se me ocurre, con la hoja en blanco. Los textos tienen que ver exactamente con eso, con la música. Y vos tenés tan internalizada el tema de la música que es como el... Sí. Sí, y trato incluso de dosificarlo. Porque si no es... Pa, pa, para ahora, no, si no, no dura 1 hora y media la obra. No, dura 3 horas. Tengo el recaudo de que no... No, es que si vos ponés, me costó explicárselo a algunos chicos más novatos, que si vos metés todo de arranque, por la mitad de la obra se... No hay una obra que la gente esté los 90 minutos riéndose. Entonces, si no lo dosificás y ponés todo de arranque, a partir de la mitad de la obra se te va a caer a pedazos. Y pasa. Y no decís que escribir de cero no. Escribir de cero no, el planteo, la línea tal y el coso y el... Lo entiendo y cuando me das un libro te digo, me parece que le falta tal cosa. Lo sé observar, pero no sé si lo sé crear. No hice un curso de guión. Yo lo que sé, sé mucho y de lo que no sé, no sé nada. Entonces no me meto a... Sí, hay gente que lo hace muy bien. ¿Entendés? Nos falta la beca para escritor.
Tuvimos la de actor, tuvimos la de director. Vámonos con la de escritor. Vamos con la de autor. Y ese mundo que se te abrió con estudiar afuera, ¿no? Porque viste, sí. Además, la primera beca que vos tuviste fue una beca en un momento que... Imposible. Como no, además, como no había internet. Yo digo que con el tema de internet, esta revolución comunicacional, el mundo es más chico, ¿viste? Apretás un botón, mandás... Sí, yo tenía que me mandaran cassette de Dolina. Yo extrañaba. Ahora vos extrañás, abrís la página del diario que lees y chau. Ya está. Pero en ese momento era... El mundo era mucho más lejos todo. Cassette de Dolina. Claro, exacto. Todo era muchísimo más lejos. Sí. ¿Y eso te sirvió para, digamos, para desarrollarte acá o eras medio un bicho extraño cuando volviste? No, no, sí, sirvió muchísimo. Sirvió muchísimo porque realmente hay cosas que... no sé, cuando hacíamos La Bella y la Bestia, acá en sí. Buenos Aires, que fue lo que hice cuando volví de la segunda beca, Gastón Brisky, máster de sonido, hijo de Nacha, se quedaba, y de Norman Brisky, se quedaba... revisando los 32 micrófonos de La Bella y la Bestia. Che, vamos a comer y volvemos para la segunda función, nos vamos a la esquina, ya voy, y revisar los 32 micrófonos, les hacía así. Cualquier otra persona hubiera dicho, si funcionó en la primera, ¿por qué anda no el micrófono? Va a funcionar en la segunda? Porque lo revisa en el intervalo. Pero es hijo de Nacha, ¿viste? Entonces ven eso y dicen, y la frase era, claro, cómo se nota que trabajó con americanos. No, no, Gastón lo hacía antes de trabajar con americanos, claro. Por eso lo llamaron. A mí para lo que sirvió es que ciertas obsesiones que tenía, de que la cosa estuviera bien, cuando volví a Estados Unidos dije, se nota que estuvo en Estados Unidos. Antes era un hincha pelota, ahora se nota que estuvo en Estados Unidos. Ah, para eso te exacto. sirvió. En vez de bicho raro era, no, este sabe por qué. Claro. Y lo de la música que me preguntabas, sí. Dos hitos grandes que yo tengo presentes es que estuve en una comida y conocí accidentalmente a una señora que me dice, no, hay una puertorriqueña que canta divino y qué sé yo, tenés que conocerla, señora que canta, a ver si la puedes meter en clásica y moderna o algo. Y voy a comer a una señora verborrágica que hablaba, los gritos, que yo decía, qué duro va a ser esto. Y a las 2 horas digo, bueno, ¿dónde está el piano? La escuchamos a la señora y tal. Y me trae, no, acá está el disco. Le digo, sí, mucha gente graba discos y eso no quiere decir que cante, está bien. ¿Qué año? El año pasado. Ah. ¿Qué hace? Movete de mí. Bueno, yo ya para librarme del compromiso hay que escuchar a esta señora, que ay, para no eso te invitaron. Quién era la señora. Me dijo el nombre, pero... No habías hecho novela de mí. Ignoraba, claro. Y viste que Vete de mí va de chiquito a grande, sí. ¿No? Y dices tú, que llenaste de alegría y juventud, que ves fantasmas. Cuando dices, vete de mí, abrió la boca y todos los que estaban hablando, verdugueando, no sé qué, hicieron... Se quedaron todos duros así, los que tenían los telefonistas empezaron a... Dijeron, cantó con Plácido Domingo. Llenó el Carnegie Hall 3 veces, sola, no en un festival latino, 90 personas. Sola. Sammy Davis fue al programa de ella, no ella el de Sammy Davis. Lucecita Benítez. La voz nacional de Puerto Rico. Entonces la llamo a la dueña de casa y digo, vení acá. Digo, esto no es una señora que canta, esto es una estrella. Otra que está Sinatra. No, pero si no, vino una señora que canta. Con pelo largo. ¿Cuál si viene una señora que canta? Y al toque lo llamé a Chico Novarro y la puso de invitada en el show que tenía la semana siguiente. Y yo quiero con Roberto, y digo, no, yo estudié piano, toco el piano moderadamente, pero hay gente que le dedicó la vida. Las 8 horas que yo grababa una novela, tipo estaba las 8 horas en el piano. Ese tipo te voy a poner a vos. Te voy a poner un tipo que esté al nivel de lo que vos sos cantando. No, yo quiero que seas vos, porque los showman y los chistes y lo divertido, bla, bla, bla. Terminé dirigiendo un quinteto para Lucecita Benítez en Clásica y Moderna por 2 meses, que pasaron a ser 4, que pasaron a ser 6. Claro, ahí te fui a ver yo y después fui a ver el espectáculo con Nova. Exacto. Yo fui a verla a ella porque Víctor Aú, que claro. También estuvo acá, que tiene toda la obra de Migré, olvidate. Yo lo conocí con Migré hace 72 años, cuando hacíamos una voz en el teléfono y eso que dicen a Marce, Lucecita Benítez, a Pul, y yo lloraba como una cosa. Mi falta de experiencia hacía que yo era un poco espectador. Mientras ella cantaba, yo sabía que venía la nota tal, tengo grabado un video, y me noto que venía la nota tal, yo por dentro estoy como riéndome, como diciendo, ahora las despeina. Ahora les hace... No, impresionante, bueno. Bueno, y esto, como este programa se llama Secretos de Novelas, la pregunta final siempre tiene que ver con un secreto. Pero no es personal, no te preocupes. Personal me podés hundir hasta acá. Así que olvidate, no. Jamás te voy a poner incómodo. A ver si yo salgo despeinada. Diría Dolina, nunca fui botón, no voy a empezar ahora y conmigo. El secreto que yo te quería preguntar es, ¿cuál te parece a vos que es el secreto para que un artista esté aggiornado todo el tiempo? Ver y escuchar. Ver mucho,
Así como dicen que para tener un buen vocabulario hay que leer, me parece que hay que ver los programas que te gustan, los que no te gustan, ver qué se está haciendo, ajá, qué hacen tus colegas. Yo hago comedia. ¿Cómo son las sitcom hoy? ¿Cómo editan? ¿Cómo rematan? Yo sostengo que en la época que nosotros empezábamos, había, lo digo en el espectáculo, había diálogos de 15 minutos. Sí, diálogos, claro. Dos personajes, 15 minutos, en la época de Alberto Migres. 15 minutos. Y hoy dicen, qué lindo ese vestido, ¿te gusta? Lo compré en tal lado. Ya está. Sentate, van a otra escena, vuelve acá y la misma escena la cortan en 27 pedazos, porque ¿qué están haciendo? Están haciendo zapping para que no lo haga el espectador. Entonces, cuando adapté La jaula de la loca de Jean Poiré, de años 70 y pico, agarré el mamotreto que habían hecho Guillermo Breston como productor con Osvaldo Miranda y Tincho Zavala. Y agarré una cosa así, y para el espectador de sitcom, ese humor no puede ir. Tengo que adaptarlo a si lo hiciera un escritor de sitcom de hoy. Para lo cual tengo que ver sitcom. Y veo series. Y veo, me parece que es la manera, ir mucho al teatro, ver qué están haciendo los escenógrafos, qué hacen los iluminadores. ¿Qué hace? Gracias al internet puedo ver lo que hace el iluminador de Broadway, el iluminador de París. Bueno, y acá tenemos esos tachos. ¿Se puede hacer eso o no? ¿Qué se puede hacer? El mejor de acá, ¿qué hace? Ok. ¿Con qué recursos? Yo soy un cocinero, siempre me defino, soy un cocinero. Vos me llamás del restaurante y me decís, acá hay langostino, acá hay canicama. Perfecto. ¿Con qué cocino? Y entonces, con lo que hay, hacerlo mejor. Tengo que conocer lo que está en la paleta, claro. Buenísimo, bueno, me encantó tenerte. Espero que hayan disfrutado ustedes como disfruté yo de esta charla. Obviamente me quedaría acá años. ¿Esto salió al aire? Pero es muy peligroso, ¿viste? Este señor sabe muchas cosas de mí, así que no lo puedo dejar más tiempo. Me despido de ustedes hasta el próximo domingo con Secretos de Novelas de los días domingo. Y, por supuesto, mañana nos volvemos a encontrar durante toda la semana para disfrutar de las novelas de la tarde de Canal 9. Tenemos Corazón Indomable, que está a full, Marido en Alquiler, y las tradicionales de Que te quiero, se vienen unos capítulos. ¡Uy! No tienen idea las cosas que empiezan a pasar en esa novela. Ya vamos a entrar en la ruta final y qué bonito amor. Me despido hasta mañana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con más Secretos de Novelas. Besos. Son secretos de novelas y calla corazón, no le digas cuánto adoro este sufrir que transita del engaño a la pasión.